Tierra Bendecida Turismo llegó hasta Villa Carlos Paz, invitados por Flamingo Travel. Quédense pegados a la pantalla de Cablevisión Somos Pergamino porque vamos a cubrir en exclusiva la fiesta del cuartetazo. La voz a propia. En este momento nuestros conductores están a punto de ingresar al famoso Camino de las Escuras. Y vamos a ir haciendo una elevación, ¿les parece bien? Pero ¿por qué vamos a hacer? Chalet, casas, donde, bueno, por supuesto, es un lugar muy pintoresco en épocas de verano porque realmente tiene mucho movimiento. Y les voy a contar que en ese salón no solamente se llevan como evento los casamientos, sino que acá en Carlos Paz también se festejan los divorcios. Y también se pasa tocando bocina por el centro como si fueran los recién casados. Y aparte Liliana me pidió que hagamos la foto de todo el grupo, que se va a exhibir en las oficinas de Pergamino, de Junín. Así que, bueno. Estamos en Villa Carlos Paz realizando un city tour con Juan Carlos Calderón, que es el guía turístico en la provincia de Córdoba de Flamingo Travel de Liliana Pacentrelli. Así que bueno, estamos en ese city tour haciendo el camino de las 100 curvas. Juan Carlos, bienvenido por segunda vez a Tierra Bendecida Turismo. Muchísimas gracias, para nosotros también es un gusto ser anfitriono de ustedes. La empresa Flamingo, ustedes saben bien que recepciona a mucha gente permanentemente durante todo el año en esta bendita tierra, ¿no?, que es Córdoba también. Así que haciendo un bonito recorrido, como podemos ver, con un grupo maravilloso de diferentes sectores de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos la mayoría de nuestras oficinas de venta. Y gracias por su presencia. Por vos, Aurelia, porque la verdad que siempre vienen a buscar estas imágenes hermosas, ¿no?, que tenemos de fondo de las sierras de Córdoba. Estamos en lo que nosotros denominamos el Valle de Punilla. Es uno de los valles más turísticos más poblados que tiene la provincia de Córdoba. Son 5 los valles turísticos, pero consideramos que el de Punilla es el más poblado. El espejo de agua que vemos de fondo pertenece al lago San Roque. Bueno, por supuesto, protagonista de las principales postales de Villa Carlos Paz, una ciudad que se encuentra urbanizada a la vera del lago y también de uno de sus afluentes principales, que es el río San Antonio. Cuando vayamos sobre la ruta 38, vamos a tener algunos miradores panorámicos donde veremos partes de lo que es esa bonita urbanización. Si señalamos hacia aquel sector, podemos ver el cordón de la Sierra Chica, pero allá al fondo el cordón de las altas cumbres. Los dos sistemas más importantes de sierra que tiene esta provincia. Buenísimo, Juan Carlos. Bueno, perfecta la información que le brindaste a la audiencia, impecable como siempre. Así que bueno, seguiremos recorriendo, si Dios quiere, este City Tour. Así va a ser, vamos a ir hacia el dique frontal para que la gente pueda conocer el primer embalse que tuvo la República Argentina. Es decir, en el año 1885 se construye el primer paredón, donde ya se empiezan a juntar estas aguas, ¿no?, que iban a ser sumamente necesarias para la población de Córdoba. Para Córdoba capital, una ciudad muy grande, con mucha población, donde gracias a las aguas del embalse San Roque, ellos, bueno, tras los procesos de potabilización, podemos proveer a gran parte de la ciudad de Córdoba de esas aguas. Y te cuento que, Aurelia, que la mayoría de los embalses, que son ya 25 en la provincia de Córdoba, gran parte de ellos tienen una función importante, que es producir energía, que son las famosas centrales hidroeléctricas, así se las denomina. Este embalse es uno de ellos, ¿no? Tiene una central hidroeléctrica a unos kilómetros de aquí, que no la vamos a ver hoy porque no vamos a pasar por ese sector, pero bueno, vamos a pasar por el dique frontal para que la gente conozca los dos paredones, el que se construyó en el año 1885 y el que se construye después a modo de seguridad, ¿no? Porque se consideró en aquel momento que ese paredón no iba a soportar el gran caudal de agua que tiene este embalse, y por eso años después se construye un nuevo paredón ya mucho más ancho, con una corona casi de 6 metros, y bueno, por ahí vamos a pasar para que la gente lo pueda conocer. Y desde ahí te voy a llevar a un lugar que les va a encantar. Vamos a estar en el centro geográfico continental de la República Argentina. Se llama la Plaza Federal. Bueno, ya me creaste expectativas, así que bueno, Juan Carlos, en breve nos seguís contando todo. Ahí vamos entonces. Muy bien. Muchas gracias.
el avance del imperio. Pero el Inca, vino a ser una conquista popular, nos trajo adelanto, todo conocimiento, una nueva ley. Bueno, segunda parada aquí en el City Tour en Carlos Paz del Camino de las 100 Curvas y estamos en la Plaza Federal con Juan Carlos Calderón, que es el guía turístico exclusivo de Flamingo Travel en la provincia de Córdoba. Juan Carlos, contanos acerca de esta preciosa, de esta bellísima Plaza Federal. Bien, te cuento, Aurelia, que en el año 2000 se decidió construir esta Plaza Federal a modo de que todas las provincias estén representadas en esta tierra mediterránea. En este momento nosotros estamos en el centro geográfico continental de la República Argentina. Si yo trazase una línea desde La Quiaca hasta el punto más extremo de nuestra Patagonia, vamos a tomar como referencia Santa Cruz o el Cabo Vírgenes ahí, y si trazase otra línea de la cordillera de los Andes hasta el punto más extremo, pero de la Mesopotamia, te voy a contar que esas dos líneas se unen aquí, en un monolito que tenemos acá a escasos 100 metros, y se lo ha denominado el Centro Geográfico Continental de la República Argentina. ¿Por qué continental? Porque no estamos incluyendo ni Ushuaia, ni a la Antártida, ni las Islas Malvinas, sino lo que es la parte del continente. Por eso que en el siglo pasado se levantó un monolito donde se iba a traer la escultura de Cristóbal Colón en ese momento y quedó en el olvido. Nunca se trajo la escultura de Cristóbal Colón a ese lugar y en el año 2000 el gobierno de Córdoba decide construir, para darle importancia a este lugar tan importante, al Centro Geográfico Continental, esta Plaza Federal. Que te voy a contar algo más. En el momento de la inauguración de esta plaza, fueron invitados todos los gobernadores de la República Argentina, quienes estaban obligados a llegar a este lugar, a este acto tan importante, con una bolsita con tierra de su provincia, pero también con la bandera de su provincia. Porque ya en la base de cada uno de los mástiles, que son 24, porque son las 23 provincias que componen este bendito país, y también está representada la ciudad autónoma de Buenos Aires, por eso que tenemos 24 mástiles. Cada uno de los gobernadores tuvo que traer la bolsita de tierra y la bandera de su provincia. Después de depositar cada una de las bolsitas en esa tapa negra que vemos acá, en esa urna, a modo de homenaje al federalismo, cada uno de ellos se tuvo que parar enfrente del mástil que le correspondía, es decir, a la provincia de Mendoza, el escudo de Mendoza, al de San Juan, el escudo de San Juan, y mientras la banda de música de la Fuerza Aérea de la provincia de Córdoba interpretaba Aurora, cada uno de los gobernadores hizo la bandera de su provincia hasta la parte más alta de estos mástiles. Ahí queda inaugurada la Plaza Federal de los argentinos, y bueno, es un atractivo turístico dentro de las sierras de Córdoba para aquellos que vienen de diferentes puntos del país, se encuentran con un pedacito de su provincia, de su tierra, de su bandera y su escudo. Me encantó, Juan Carlos, esta información. Bueno, y la verdad que esta plaza es bellísima. Más linda no puede ser. Así que bueno, Juan Carlos, contame, ¿cuál es la próxima parada en este City Tour? Nos vamos a ir ya hacia los miradores panorámicos ya de la ciudad. Y vamos a llevar a la gente a que haga una degustación, Diego, que es muy típico acá en Córdoba, los alfajores. A la gente le gusta el alfajor serrano. Mucha gente me pregunta, como guía, Juan Carlos, ¿el alfajor de dónde es originario? ¿De Mar del Plata o de Córdoba? Porque estamos con ese dilema. Vamos a Mar del Plata y los marplatenses dicen, es originario de aquí. Venimos a Córdoba, los cordobeses dicen, no, es de ninguno de los dos lugares. Tiene como origen, podríamos decir, las culturas árabes. Desde allá vino. Fue traído por aquellos conquistadores que llegaron a este territorio. Es decir, los árabes primero las llevan a la península ibérica, ¿no? A ese lugar. Y luego desde España fue traído acá. Acá se le agregaron otras costumbres, por ejemplo, la miel, por ejemplo. Allá se le llamaba colaciones, acá se le llama el alfajor serrano. Pero como origen viene de otros continentes. Así que ahí vamos a ir. Buenísimo. Bueno, tengo entendido que vamos a ir a, la Casa de Alfajores se llama, justo me olvidé el nombre ahora. La Estancia Vieja. La Estancia
Así se denomina la fábrica de alfajor, así que esa va a ser nuestra próxima parada. Buenísimo. Bueno, me había olvidado el nombre, así que me salvaste, Juan Carlos. Bueno, la verdad que estamos ya expectantes con esa próxima parada. Muchísimas gracias. Muy bien, hacia allá vamos. Que nos sigan. Flamingo Travel, empresa de viajes y turismo, con excelencia en atención al público en general, grupos de jubilados y estudiantiles, empresa que cuenta con unidades propias, un pasaporte seguro al placer. Teléfono 02477-412012, 02474-1567-9446, Pergamino, Legajo 13238. Estoy en Villa Carlos Paz, en la fábrica de alfajores Estancia Vieja, con Diego, que es su dueño. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido a Tierra Bendecida Turismo. Hola, bienvenidos a todos. Bueno, buenos días. Primero, gracias por visitarnos a la fábrica. Un gusto que estén con nosotros. La verdad que, bueno, un placer estar aquí. Así que, bueno, Diego, contale a toda la audiencia, ¿cuándo se iniciaron con esta idea, con esta fábrica de alfajores aquí? Mira, la idea nació en el año 92. En realidad empezamos a hacer dulces, después anexamos lo que era licores, después chocolates, y en el año 97 hicimos este edificio que estamos en este momento, que tiene 430 metros cuadrados, y empezamos a hacer lo que es alfajores. Bueno, y actualmente, aparte de lo que sea alfajores, dulces, licores, chocolate, hacemos toda la línea de cerveza y de fernet artesanal. Ajá, bárbaro. Y contame, Diego, ¿qué producción tienen? No sé si es semanal, quincenal, mensual. Mira, nosotros la producción que tenemos es de acuerdo a la venta que nosotros tenemos en lo de los productos. Nuestros productos no están más de 2 o 3 días de stock, principalmente lo que es alfajores. Tenemos en temporadas altas y temporadas bajas. En temporadas altas hacemos más alfajores, más o menos entre 700 y 800 docenas diarias. Y en temporada baja, más o menos hacemos unas 1.000, 1.500 docenas semanales. ¿Tá? Todo lo que es producto como cerveza o fernet o licores es un producto que se va haciendo, tiene un cierto estacionamiento, entonces se va haciendo con tiempo. En el caso de los chocolates es exactamente igual, pero en el alfajor se hace en forma diaria. Claro, bárbaro. Y contame, ¿cómo es el proceso de elaboración en cuanto a los alfajores? Bueno, el proceso de elaboración, el tema de alfajores, que es nuestro producto principal de venta, que todo turista viene y compra alfajores, nosotros comenzamos a hacer la masa del alfajor, luego pasa por una troqueladora de tapas, la troqueladora pasa al horno, una vez que está cocinada la tapa, que está entre 7 y 9 minutos, lo ponemos en la dosificadora, tenemos 2 dosificadoras de alfajores, esa dosificadora arma el alfajor, una vez que está armado pasa por la bañadora. Tanto el alfajor del cordobés de leche o de fruta lo bañamos en almíbar, que es el alfajor típicamente cordobés, y también hacemos el alfajor chocolate, porque también piden el alfajor de chocolate. Ese alfajor, una vez bañado, se lo deja secar en forma natural y luego va a la empaquetadora donde se empaqueta. Luego va a distintas presentaciones de las cajas. Bueno, nosotros tenemos una presentación muy original, que es la cajita del reloj cucú, que es un poco el símbolo acá de toda la zona. ¿Está? En cuanto a los vencimientos, nosotros tenemos producciones diarias y los vencimientos de los productos son de 60 días, pero te vuelvo a repetir como te dije antes, no está más de 3 o 4 minutos, días en vitrina. Vidriera, bárbaro. Bueno, la verdad que se siente un aroma exquisito. En realidad lo que estás sintiendo en este momento, aparte del aroma de alfajor, nosotros estamos haciendo cerveza en este momento, ¿está? Está la parte de producción de cerveza y lo que estás sintiendo es que están pensando el árbol de cerveza roja, ¿está? Es un proceso que arrancamos a las 7 de la mañana y más o menos va a estar listo 12, 12 y media del mediodía, más o menos lleva 5 horas más o menos el proceso de la cerveza. ¿Tá? Bárbaro. Y contame, bueno, deben recibir turismo no solamente nacional, sino extranjero también, todo el año, ¿verdad? Recibimos gente de todas partes del país y principalmente de gente o de Uruguay, o Brasil o Paraguay, que es el principal destino que viene a Carlos Paz. Y si no, de toda parte del país. Y recibimos contingentes, bueno, gente en general. A su vez, hacemos visitas guiadas a todos los grupos y también hacemos visitas, lo que es visitas guiadas técnicas. ¿Tá? En el caso de universidades o colegios, también hacemos visitas guiadas técnicas, adecuándonos a las necesidades de cada uno. Claro, bárbaro. ¿Y cuáles son los horarios de atención en temporada baja, tanto en temporada baja como en temporada alta? Nosotros en temporada baja atendemos de 9:30 de la mañana a 20 horas.
y en temporada alta tenemos de 9 de la mañana a 21 horas, todos los días. Todos los días, de lunes a lunes, bárbaro. Así que bueno, Diego, la verdad que me ha encantado este lugar, los alfajores son exquisitos, me dieron para degustar, así que la verdad que súper riquísimos y para promocionar. Así que bueno, Diego, para finalizar, contame las vías de contacto. Las vías de contacto es por lo que tenemos nosotros, es por mail, por Facebook, te dan una tarjeta mía para que vos lo promociones en el programa, está, y bueno, los esperamos a todos en la visita. Y obviamente van a llevar un par de cajitas para el programa para que la sorteen. Bárbaro. ¿Y en el Facebook cómo los puede encontrar la gente así directamente? Como Estancia Vieja. Y si no, por mail, estancia.vieja@gmail.com. Bárbaro, bárbaro. Bueno, me encantó. La verdad que me encantó haber venido. Primera vez que Tierra Bendecida Turismo viene a Estancia Vieja. Y la verdad que me ha encantado y Dios quiera se pueda repetir. Ojalá y lo esperamos en las próximas visitas. Gracias. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para ustedes. Gracias, muchas gracias. Estamos en el Hotel Pérgola en Villa Carlos Paz, propiedad de Liliana Pacentrelli. Lili, bienvenida una vez más a Tierra Bendecida Turismo. Bueno, buenos días. Bueno, gracias por estar aquí. En este día que vamos a tener bastante actividad para el día de hoy. Bueno, y por supuesto desde Villa Carlos Paz, desde el Hotel Pérgola, estamos haciendo los programas. Gracias a ustedes por haber venido y compartir con nosotros en este lugar. Por favor, Lili, bueno, muchísimas gracias a vos porque, bueno, hiciste posible que Tierra Bendecida esté hoy aquí disfrutando estos hermosos días. Así que bueno, Lili, contale a la audiencia cuáles son esos paquetes programados para los meses de noviembre y diciembre. Hay muchos destinos, mucha diversidad. Sí, noviembre está la verdad que muy cargadito. Ya para ir despidiéndonos del año, tenemos varias promociones en lo que respecta, bueno, por supuesto a Villa Carlos Paz, que tenemos paquetes de 4 días y 3 noches con media pensión en 2.490 pesos. Eso va a estar todo el mes de noviembre y vamos a extender a los primeros días de diciembre. Después tenemos ya los paquetes a la costa, lo que es Mar del Plata y Villa Gesell, un adelanto de temporada, 4 días y 3 noches con desayuno a partir de los 2.400 pesos. Nos estamos yendo a las Termas de Colón de Entre Ríos con una linda promoción también de 3.300 pesos, de 4 días y 3 noches con media pensión. Vamos a hacer playas en Colón, playas sobre el río Uruguay, vamos a visitar el Parque Nacional El Palmar y por supuesto las termas de Colón y termas aledañas también. Como por ejemplo Villa Elisa, vamos a estar llegando hasta Concepción también. Bueno, con respecto a la zona de montaña, aún tenemos unos paquetitos a Mendoza, también para poder disfrutar de las termas de Cacheuta, con un lindo paquete de 5 días y 4 noches, con media pensión en 4.900 pesos. Tiene incluido city tour, bodegas, y también estamos tratando en estos viajes a Mendoza de visitar San Juan con la difunta Correa, Dique del Uyum, San Expedito también, porque bueno, noviembre, el día 19, se conmemora el aniversario de San Expedito, así que bueno, vamos a proponer un paseo diferente para este mes. También tenemos los paquetitos a Chile, Mendoza y Chile, haciendo 3 noches en Viña del Mar y 2 noches en Mendoza. También está todavía muy económico, en 7.900 pesos. Nos estamos yendo a Camboriú, ya arrancamos con la temporada de Brasil, donde el paquete de 10 días y 7 noches tiene una parte en dólares, que es la parte de hotelería, está en $200 más 4.900 pesos, esto es durante el mes de noviembre. Tenemos también distintos viajes de miniturismo, como siempre hacemos el Tigre, los paseitos por Buenos Aires, también tenemos Estancia La Mimosa, Temaiquén, Mundo Marino, y un fin de semana largo,
también que nos va a acompañar durante este mes, que es el día, exactamente estamos saliendo el día 16 de noviembre, que es viernes, con paquetitos de 3 días y 2 noches, tanto a la costa argentina como a la zona de sierra, que es Villa Carlos Paz. Y después ahí en ese fin de semana tenemos unos cuantos viajecitos de mini turismo. Mundo Marino, que está en promoción, el viaje con la entrada incluida en 1.500 pesos, la estancia La Mimosa y algún viaje al Tigre también va a haber durante ese finde. Bueno, ya nos estamos llegando también, ya nos estamos preparando para la fiesta, para lo que es Navidad, Año Nuevo, y bueno, ya para todo el verano, por supuesto para la temporada 2019. También nos quedan algunos lugares el 8 de noviembre a la salida de San Martín de los Andes con Bariloche, donde estamos haciendo 2 noches en San Martín, tiene incluido ya la excursión a Villa Langostura y todo el camino de 7 lagos, y 3 noches en Bariloche. Eso está también en promoción, está en 7.900 pesos, es para aprovecharlo. Vamos a continuar con estos paquetitos también para la temporada de verano 2019. Buenísimo, me encantó, Lili. Así que bueno, la gente ya puede ir acercándose a las agencias para reservar su lugar y hacer la seña. Lili, contame, ¿cómo fue el balance de la temporada invernal? Bueno, sabiendo que estamos transitando un año un poco difícil, pero igualmente podemos decir que fue positivo, ya que bueno, el cama caliente que tenemos en Termas de Riondo se mantuvo, la gente viajó con buenos paquetes, hubo muy buen precio, promociones de tercer pasajero con mucho descuento, lo que es también el norte fue espectacular, realmente te diría que muy bueno, la zona de Catamarca y La Rioja, el Valle de la Luna, Talampaya, también fueron paquetes que fueron buscados por todos los turistas. Así que bueno, te puedo decir que ha sido un balance positivo. Me alegro muchísimo y bueno, la gente siempre responde muy bien a Flamingo Travel. Así que bueno, Lili, contame por ejemplo, ¿ya están diagramados esos viajes entre fiestas? Sí, entre fiestas vamos a tener unas promociones a lo que es Villa Carlos Paz, Mar del Plata y Carlos Paz, por supuesto. Es lo que va a haber ahí entre fiestas como un avance de temporada 2019. Buenísimo. Así que bueno, Lili, para finalizar, contale a la gente las formas de pago. Bueno, tenemos tarjeta de crédito, si no ya pueden empezar a hacer una cuota mensual anticipada, ya que los viajes están todos a la venta, están todos ya la mayoría definidos y con precio, como para que la gente se pueda ir organizando con tiempo. Bueno, buenísimo. Así que bueno, Lili, una vez más te agradecemos, Tierra Bendecida Turismo te agradece por habernos alojado aquí, por habernos prestado todos los servicios y también, bueno, te agradecemos por facilitarnos a tu guía, Juan Carlos Calderón, que en el City Tour estuvo siempre con nosotros y con el contingente guiándonos. La verdad que, bueno, sabemos que es el mejor guía de todo Villa Carlos Paz y la zona. Así que muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y ahora me despido hasta el jueves que viene a las 13 horas y les comparto esta palabra que está en el Salmo 40, versículo 1, donde dice: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Los bendigo y les mando un beso enorme.